Visto a lo largo de todos estos días, pues bueno, un recorrido fundamentalmente por el urbanismo y parte de la sociología de la ciudad de Coria. La primera intervención de Antonio Navarreño Mateo, del doctor Antonio Navarreño Mateo, que hablaba sobre la evolución urbanística de Coria en los siglos XVI al XIX. Posteriormente vino Fátima Cotano, que nos hablaba de la etapa medieval a partir de la ordenanza municipal de Coria, de la ordenanza del Duque de Alba. Manolo, que nos hablaba también acerca, le ponía cara, le ponía rostro, le ponía nombre a los muertos de un evento catastrófico como fue el terremoto de Lisboa. Y hoy, bueno, pues el ponente es Álvaro Isado. Álvaro es historiador por la Universidad de Salamanca y especialista en gestión del patrimonio por la UNED, posgrado en gestión del patrimonio cultural. Y en este momento está cursando el máster de gestión del patrimonio a través de la Universidad de Salamanca, ¿de acuerdo? El tema en concreto es un tema que nos retrotrae, nos da un salto grande, nos lleva a la contemporaneidad. Nos habla de los pueblos de colonización. Bueno, ya sabéis, y bueno, si no sabéis, lo recuerdo, los pueblos de colonización son, bueno, una herramienta de las políticas agrarias franquistas. Aparecen muy tempranamente, entre el año 39 y 1971 aproximadamente, aparece el Instituto Nacional de Colonización, que se encarga de, bueno, un poco de contravenir, de poner un freno a las políticas anteriores del año 32, las políticas agrarias de 1932. Entre el año aproximadamente 1952-1975 se llevan a cabo toda una serie, una suerte de políticas hidrológicas, con la construcción de toda una serie de estructuras que permiten el desarrollo agrario y que permiten a la postre y a la larga el vertebrar un territorio como es el territorio extremeño, con una densidad demográfica pues bastante grande. Permiten articularlo en torno a, no solamente a las ciudades que ya había, sino a este tipo de núcleos. Fundamentalmente también teniendo en cuenta que España es una España rural hasta ese momento, profundamente rural. El cambio, el salto, tiene que ver aproximadamente hacia el año 1973, cuando hay, bueno, a partir de la década de los 60 se acoge una sangría migratoria importante que nos lleva a las ciudades. Y en ese contexto, los pueblos de colonización aparecen como un elemento que hoy día se mantiene, que tienen entidad propia, que tienen una dinámica propia y que son tremendamente importantes para vertebrar de nuevo toda ese organigrama territorial. Aparecen pueblos que tienen además una consolidación importante desde un punto de vista artístico y arquitectónico. Alejandro de la Sota, muchos arquitectos famosos participan en proyectos como por ejemplo el de Vegaviana, proyectos como el Rincón del Obispo, proyectos como Puebla de Argeme, son todos proyectos que terminan a día de hoy teniendo en muchos casos entidad propia. El caso, por ejemplo, de Vegaviana, que solicita en un determinado momento convertirse en una entidad independiente del núcleo central, que era quien lo mantenía hasta ese momento, que era Morales. Y bueno, en torno a esta idea es acerca de la cual va a versar la conferencia de Álvaro, si conseguimos que se arregle. Yo era investigador, compañero el año pasado en el Museo de la Cárcel Real y un hombre tremendamente curioso, y ese es el principio para, bueno, que uno se convierta en un gran investigador. Aparte de una sólida formación profesional que tiene y que ya lo veréis. El año pasado, por cierto, también tuvo una charla en estas mismas jornadas. En aquel caso era sobre el yacimiento paleolítico del Rincón del Obispo, también relacionado con el patrimonio. El concepto de patrimonio que tenemos hoy día es un concepto muy amplio. No afecta solamente a la arquitectura, sino afecta a otros elementos. Hay un patrimonio arqueológico, hay un patrimonio natural. Todo ese conjunto de elementos integran lo que es el patrimonio, que es un concepto contemporáneo, social, mucho más amplio del que aparentemente muchas veces, o en el que aparentemente muchas veces solemos. Perdón por la tardanza, no tenía problemas logísticos para llevar a cabo la exposición. Bueno, por fin puedo hablar de un pueblo de colonización. He elegido este tema este año, puesto que ya puse el año pasado a propósito del yacimiento achelense que hay justamente al lado del Rincón del Obispo. Y este año voy a hablar de los pueblos de colonización en general y en concreto de la Puebla de Argeme y el Rincón del Obispo.
He elegido estos dos pueblos porque son un testimonio representativo, son ejemplos de un fenómeno a más largo nivel, que sería a nivel nacional, como son los pueblos de colonización que los encontramos en toda España. Es decir, que es patrimonio común de todos los españoles. Lo he llamado memoria, identidades y futuro precisamente porque lo que pretendo con la charla es intentar hacer un acercamiento desde una perspectiva patrimonial, haciendo hincapié en las posibilidades de futuro que tiene el carácter patrimonial y cómo la memoria y la identidad de la gente. ¿A ver si me oye? Sí, ahora. Vale. Cómo la memoria y la identidad de la gente pues determinan en gran medida que esto sea valioso y que sea cultural. Yo, como soy historiador, pues normalmente intento empezar las cosas desde el principio y voy a intentar ir a los orígenes de este fenómeno para poder hablar de él con más sensatez, aunque bueno, Juan José ya ha hecho gran parte de la introducción, pero un poco para entrar en materia he elegido un vídeo para ver qué es lo que la gente de la época, cómo percibía la gente de la época los pueblos de colonización, o al menos cómo lo percibían los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a poner a ver si se oye bien. Se muestra una bella colección de fotografías realizadas por Joaquín del Palacio, donde se reflejan diversos aspectos del nuevo pueblo extremeño de Gaviana. La realización de esta gran obra arquitectónica, llena al mismo tiempo de moderno sentido estético y de eficaz funcionalismo, se debe al arquitecto José Luis Fernández del Amo. He aquí algunos aspectos de la capilla, ya terminada, y dibujos del proyecto. Han colaborado en ella José Luis Sánchez y Antonio Suárez. Forma parte de los realizados por el plan del Instituto Nacional de Colonización, ha merecido grandes elogios en congresos internacionales. Las fotografías son lo suficientemente expresivas para que nos percatemos de la limpia y graciosa línea del nuevo pueblo que el objetivo ha sorprendido y captado en sus perfiles esenciales. La arquitectura de Fernández del Amo responde a la organización de un espacio para la vida del hombre, que incluye al propio tiempo, ámbito y ambiente, lo físico y lo espiritual. De Gaviana representa un feliz ejemplo de construcciones rurales y caracteriza una de las actuales tendencias de los jóvenes arquitectos españoles. Después del vídeo, lo que yo quería presentar es cuál es la situación, cuál es la realidad que da pie a que el régimen decida hacer esta solución a la pobreza que había. En primer lugar, cabe destacar que en 1945 los aliados tradicionales del régimen franquista, que son Alemania e Italia, pierden la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética y las potencias occidentales ganan la Segunda Guerra Mundial, con lo cual le imponen al franquismo un aislamiento, en lo político, en lo institucional, es decir, que España queda cerrada, también en lo comercial. En un momento, además, que España estaba pasando por una posguerra, que prácticamente todas las carreteras, las vías de tren, los vagones, estaban prácticamente destruidos, a todo eso se suman problemas ya heredados antiguos. La situación que desemboca este aislamiento es la autarquía, es decir, que España se lo guisaba y se lo comía. Todo lo que se producía se consumía y no se podía importar. Lo cual impone pues, una serie de escaseces. Escasez en los productos alimenticios, en los productos básicos. Esto es una cartilla de racionamiento, como pueden ver. En un momento además donde había cientos de miles de presos, algunos presos políticos, y bueno, la situación propia de la España de posguerra de los años 40. En este momento, lo que el régimen se encuentra en el campo es un problema que hereda problemas antiguos y además la coyuntura de posguerra, de crisis, etc. Para empezar, el problema agrario es, como decía Manuel Azaña, histórico en su trascendental amplitud. Es decir, era un problema que heredábamos desde hacía al menos 200 años. Y consistía fundamentalmente en que las tierras estaban concentradas en manos de muy poca gente,
lo cual creaba una inmensa masa de campesinos sin tierra, de jornaleros, que vivían en una situación muy precaria de pobreza extrema. Además, a todo ello sumado la escasez de infraestructuras y de recursos técnicos para poder llevar a cabo cultivos de calidad, es decir, que las tierras eran muy improductivas y en el plano social había muchísima tensión social en el campo, prácticamente en todas partes, y Coria no era una excepción. En ese contexto es cuando se da como una solución, como una alternativa, la colonización. Se da a partir de 1949, se da una ley específica, y lo que consiste fundamentalmente es en tierras que baldían, digamos, en tierras en espacios seminaturales, acondicionarlos para el cultivo, implantar cultivos rentables, sean cultivos industriales o en ese momento al principio de primera necesidad, y asentar a gente de pueblos de alrededor, es decir, cada uno con todo su bagaje de cultura local, e instalarlos en un determinado lugar. Con ello, el régimen lo que pretende son dos cosas. Pretende matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, lo que pretende es aumentar el nivel de productividad. Si hubiéramos visto el vídeo, habríamos visto que lo fundamental para ellos era incrementar las toneladas de grano que se producía. Entonces, producir alimentos para el país. Y en segundo lugar, hay una estrategia social. Es decir, lo que se pretende es, con toda esa inmensa masa de campesinos sin tierra, se les cede una tierra, una casa y todos aquellos elementos que necesitaban para sobrevivir, y les daban la posibilidad de ser propietarios. Ser propietario agrícola en ese momento era un sueño que se pasaba de generación en generación. Había familias que pasaban toda su vida ahorrando para que en algún momento alguien pudiera tener acceso a la tierra. Con lo cual, lo que conseguían, también a través de los espacios urbanos, todo está pensado para que no se dieran esas tensiones anteriores, para que no se diera disidencia, es decir, hay un planeamiento detrás. Es una especie de hacer dócil a un sector social que tradicionalmente, desde la Edad Media, viene levantándose sistemáticamente contra todos los poderes. Esta solución, como veremos, tiene unos resultados que dependen de cada pueblo y dependen de cada circunstancia, y veremos que es muy parcial. En sus orígenes, esto no es una idea que viene porque sí. Los primeros intentos que se hacen de una óptica fisiócrata, es decir, teniendo en cuenta que la riqueza está en los cultivos, en la tierra, que la agricultura es lo que permite generar un nivel de vida mayor, todo esto proviene del reinado de Carlos III, que ya hace unos intentos de colonización, bueno, efectivos, porque lo llevó a cabo. Aquí cerca tenemos Villanueva de San Carlos, no es para decir que el propio rey que promueve la creación de ese pueblo ponga su nombre, es decir, no es nada nuevo. Aquí lo que tenemos es la Luisiana, el Jaén y la Carolina. Todos tienen nombres o tienen el nombre del rey o del propio rey. Pero fue muy parcial, se gastó mucho dinero y al final no tuvo los resultados esperados en ningún caso. Durante todo el siglo XIX se hicieron planteamientos de este tipo, de asentar campesinos y poner el cultivo en nuevas zonas, porque España tenía muy poca superficie cultivable en ese momento, pero no se daban las condiciones técnicas hasta ese momento. En la Segunda República aparece una ley, que es esta, la Ley de Bases para la Reforma Agraria, en 1932, que, a diferencia de la ley posterior, no promueve los pueblos de colonización como tal, habla de reasentamiento de campesinos y abre la posibilidad a que los campesinos sin tierra puedan ocupar las tierras que ya cultivaban, pero en ningún caso hay un planeamiento de cómo se iban a asentar ni nada parecido. Habría que esperar hasta la ley de 21 de abril de 1949, cuando ya regula cómo y dónde y de qué manera se lleva a cabo esta colonización. En el caso de Rincón y de la Puebla, el contexto histórico no sería tanto el de los años 40, sino porque se empiezan a construir a finales de los 50, en los años 60 hasta el 68, en el caso del Rincón del Obispo, que corresponde en un periodo histórico, porque el franquismo no es un ente monolítico. Bueno, en la España de los años 30 no es igual que la de los 60, ni de los 70 ni 80. El contexto en el cual se da la construcción de estos dos pueblos, que se da de manera más tardía que en Jaén y en Aragón y en otros sitios, es los años 60, es el desarrollismo. Es un fenómeno que algunos historiadores llaman el milagro español, y debe ser un milagro, porque el caso es que si vemos
la situación en la Moquera, vemos como que vemos que hay un progreso y que este progreso se acelera enormemente a partir de los años 60 y que a partir de los años 70 pues se va estabilizando. En cualquier caso, estos son es la renta per cápita, es decir, es la riqueza media, que considero que es el mejor indicador. El desarrollismo entra como en todos lados por Madrid, en la arquitectura, en el urbanismo de Madrid, y acabaría insertándose en el campo con toda la modernidad. El rincón de lo mismo siempre se ha llamado rincón de lo mismo en la zona. Era una finca que pertenecía al cabildo eclesiástico y que fue desamortizada. Y esta es un mapa de cómo sería el Valle de Aragón, Coria y el entorno a principios del siglo XX. Como podemos ver por aquí, con el secadero, motor, depósito. Esto es antes de la construcción de los pueblos no están, con lo cual ya había habido inversiones en infraestructura, en infraestructura de riego, en secaderos, etc., antes de la propia construcción. Este es el Valle del Aragón en 1945, que hay un vuelo americano, se hace una cartografía, vemos que el lugar donde estaría el rincón de lo mismo no hay nada, así como el de la Puebla de Argemés, que sería un encima. Vamos a ver pormenorizadamente cómo es la evolución en cada uno de los casos. Este es 1945, vemos ya unos cultivos, no sé si es ya la instalación agrícola o el anterior. Vemos en 1956 estas marcas, que serían de la adecuación de las tierras. Ya en 1960 ya se empiezan a construir las casas, y ya lo vemos en 1973, ya construido con su entorno. Y lo mismo en la Puebla de Argemés, que era un espacio seminatural, aquí lo vemos en este carrocería, y aquí ya lo hemos construido en 1973. Esta es la aproximación histórica. Ya se ha hecho con anterioridad de buscar hacer una historia de estos pueblos, normalmente, tradicionalmente sin historia, porque además he elegido este pueblo porque son un poco incomprendidos, pertenecen un poco fuera de estos ambientes a lo que sería la España negra, ¿no? Un poco, hay un documental que se llama Los pueblos de Franco. Y es un poco, esa es la percepción que tiene la gente que no tiene contacto con el medio rural, porque puede ser de ciudades o porque no conocen, son de regiones donde hay menos pueblos de este tipo, pues son ciertamente incomprendidos. Entonces, lo que yo he pretendido hacer es hacer una aproximación, intentar reconectar a la gente con los pueblos cotidianos donde viven, pero desde una óptica diferente, desde el patrimonio. Lo que pasa es que lo que tenemos es una serie de una coyuntura que a lo mejor no es la más idónea. Por un lugar tenemos la crisis económica, que por una parte es la crisis coyuntural que tenemos ahora de estancamiento económico, más sumado a la crisis del sector agrícola, ¿no? De la falta de competitividad de los precios agrícolas, en el envejecimiento demográfico del sector agropecuario, entre los ganaderos y agricultores. Es decir, a toda esa crisis, también derivada ahora del sistema parcelario, ¿no? del minifundio, que ya no permite las rentabilidades que tenía antes y por tanto no puede mantener el nivel de vida del campesino igual que antes. También, por otra parte, el desconocimiento y la insensibilidad por parte de la gente de fuera y un poco de la gente que vive en esos pueblos, ¿no? Que conoce su historia y demás, pero a lo mejor no percibe de la manera como se percibe en otros ambientes el valor que tiene. Todos los valores en conjunto. También, por otra parte, las casas, cuando se diseñan, así como cuando se diseña el pueblo entero, tienen un funcionalismo pretendido. Lo que se pretende es que sean pueblos fácilmente manejables, tanto en automóvil, como con caballeriza, como a pie. Y claro, son casas para un modelo de vida que ya no es el actual, unos corrales muy grandes, y cocinas de tipo régimen en algunos casos, entonces no están, digamos, adaptados para la vida del siglo XXI, y hay que encontrar un equilibrio para la adaptación. Y por último, las connotaciones ideológicas, que van en contacto con lo segundo, es decir, en qué medida estos pueblos, se ha hablado, son franquistas, la gente que vive en ellos, o en qué medida. Yo creo que discernirlo y que la gente pueda convivir con ellos y que no sea, uno dice, para que la gente que pretende acercarse a estos pueblos para hacer turismo, para conocerlos, no encuentre con un aspecto que a lo mejor no es muy simpático para ellos y que además no creo que sea cierto. Pero por otra parte, tenemos que muchos de estos pueblos en Andalucía y ahora incipientemente en Extremadura se empiezan a gestionar de una manera diferente,
para que no dependan tanto del sector agropecuario únicamente, sino insertando una serie de lo que se llaman valores añadidos para que se puedan hacer un desarrollo más sostenible con otra serie de ingredientes, ¿no? Es decir, y fundamentalmente gira en torno a convertir esto en un recurso turístico que nos permita precisamente eso, atraer gente y dinamizar el pueblo de otra manera. Porque, por otra parte, lo que yo defiendo y lo que he defendido muchas veces es que estos pueblos están integrados, están en la historia, pero luego hay otra historia, la historia de los años 70, 80, 90. Estos pueblos están integrados en su realidad histórica, han pasado por todos los fenómenos y procesos históricos de España, tanto de la transición, la transición, cualquier tipo de evento han tenido lugar aquí también, están integrados en España, no son cápsulas del tiempo donde la gente vive en los años 60. Pero, ante todo, cabría preguntarse en este punto, ya que nos queremos acercar desde el patrimonio, qué es el patrimonio y si estos pueblos son o no patrimonio, o qué parte de ellos son patrimonio, qué es lo más importante. En primer lugar, patrimonio es la herencia, es una herencia recibida, es todo el conjunto de aspectos, sean construidos o inmateriales, que nos han legado nuestros ancestros y que tienen valores culturales y tienen además potencialidades para mejorar nuestra vida, si no en el presente, también en el futuro. Y es conveniente cuando se gestionan este tipo de aspectos que tocan, en el caso de Aragón, a más de 11.000 personas, tener en cuenta también el largo recorrido y las necesidades que tendrán las generaciones del futuro, ¿no? Pero tampoco sabemos cómo van a hacer frente estos pueblos a la situación que plantea el siglo XXI. Por otra parte, a la pregunta si estos pueblos son patrimonio, pues yo creo que sí, lo que voy a intentar demostrar es eso. Y que es de patrimonio de ellos, pues lo vamos a ver. Bueno, decía que son patrimoniales, que es una realidad patrimonial, porque se pueden ver diferenciadas una serie de dimensiones que están interrelacionadas. Por una parte, voy a empezar por la fundamental, que es la dimensión social, que es la gente que vive en los pueblos. Por otra parte, la dimensión material, que es lo que está construido, lo que se ve, lo que se puede tocar, digamos, y la dimensión territorial, es decir, el espacio, el entorno donde se ubican estos pueblos. Están interrelacionados porque los pueblos sin la gente serían un yacimiento, como el yacimiento del Rincón del Obispo, seguirían teniendo interés porque a través de su estudio podríamos saber cómo vivía la gente en los años 60 y 2018, pero desde luego que no sería un patrimonio vivo, es decir, que tendría bastante menos valor. El territorio sin la gente y sin los pueblos sería un territorio agreste, que habría también que evaluar qué nivel de riqueza medioambiental tendría, ¿no? Pues el impacto. En cualquier caso, y la gente sin los pueblos, como veremos, tendría menos riqueza inmaterial, es decir, menos riqueza etnográfica en cuestión de sus costumbres, de su habla y de sus tradiciones. Vamos a empezar por el patrimonio material, porque es lo que todo el mundo entendemos por patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio uno puede pensar enseguida pues, la catedral, el castillo, las murallas. Pero esto ciertamente también es patrimonio. Es patrimonio histórico porque, aunque no tenga 300.000 años como yacimiento, pues tiene los años que tiene y se puede leer y estudiar toda la historia de España, la historia del franquismo durante los años 60, por lo menos en los aspectos rurales, a partir de estos pueblos. Es decir, que son patrimonio histórico y son patrimonio cultural porque posee una serie de valores que son inmateriales y que todo el mundo puede disfrutar y sentirlo. En su dimensión material, pues cabe destacar, por ejemplo, la arquitectura doméstica, las casas. Como ha dicho Juan José, estos pueblos fueron diseñados por arquitectos de primera línea en su momento. La arquitectura que se emplea en ella se luce o, digamos, se transmite por todos los seminarios internacionales de arquitectura, desde Sao Paulo hasta Japón. Todo el mundo está pendiente de este modernismo, cómo entra la modernidad de la arquitectura del siglo XXI en España a través del campo, que era algo que era ciertamente insólito. Está muy influido por el modelo francés y el modelo de la Bauhaus, pero tiene un toque, como todo lo español, tiene un toque español. Para empezar, los materiales de construcción son del propio entorno, lo cual es ecológico. Todas las casas son iguales, lo cual da una impresión de homogeneidad social, que es bastante efectivo para ese planeamiento sociológico que decimos. Y además poseen una simetría y una serie de valores estéticos. ¿De acuerdo? Por otra parte está el trazado urbano y la planta, porque cada pueblo tiene una planta, y su trazado urbano también está predeterminado, no hay puntos de fuga, es un,
es pretendidamente sencillo para gente humilde, sencilla, tranquila, precisamente para mantener en realidad lo que pretendía está inspirado en el modelo de la aldea ideal de Falange, es decir, que tiene mucho trasfondo, es decir, era muy pretendidamente, todo tenía una razón de ser. Por otra parte, están las manifestaciones artísticas, que están incluidas tanto en la arquitectura como exentas, desde los cálices hasta, los elementos religiosos, que tienen una problemática que comentaremos. También los espacios públicos, las plazas, los espacios de sociabilidad, las fuentes abrevaderos y el mobiliario público, para nosotros ha perdido gran parte de los sentidos, pero la gente pasa mucho tiempo en las fuentes. Sobre todo, en este caso ya no hay lavaderos, pero la gente pasa muchísimo tiempo en los lavaderos. Son espacios donde se habla, donde se hace vida cotidiana y también están diseñados. Hay un buen estudio de María Estela Bucata Martín sobre los abrevaderos y todo lo que hay en la puerta de la escuela, viendo ninguna fuente. Es decir, en un lugar donde hace mucho calor, la presencia del agua está en todos lados porque el agua, que también aparecía en el vídeo, es el elemento clave que permite la vida, que permite producir alimentos, está presente en todos lados. Por otro lado, la arquitectura religiosa. Es muy importante porque, del mismo modo que nosotros podemos ver una iglesia, y en historia del arte la llaman post-tridentina, porque ha habido un concilio que ha cambiado las bases de la iglesia como la conocemos, entonces se empiezan a hacer iglesias nuevas, acorde a la nueva ideología, porque la iglesia también ha variado mucho, ¿no? Estas iglesias son propias del modelo que impone el Segundo Concilio Vaticano, que lo que pretende en los años 60. Se han dado cuenta de que la gente en el siglo XX se ha ido desconectando paulatinamente de la iglesia, lo que quieren es reconectarla a través de un arte que es esquemático, es moderno, pero a la vez es sencillo, es fácilmente transmisible. En estas iglesias normalmente había tres figuras religiosas, era porque además les ponía así el concilio, y todas las manifestaciones eran esquemáticas, muy sencillas, ¿no? Para entenderlas fácilmente. Lo que pasa es que lo que se han convertido en muchas iglesias, yo creo que sin mala fe, es pues en iglesias barrocas de Sevilla, de cierto retablo, que no coinciden con lo que esa iglesia debería ser. Aparte del patrimonio, digamos, que se puede ver, que se puede sentir, hay otro que es el patrimonio intangible, inmaterial, muy ligado a la gente, ¿no? A la dimensión social que veíamos, que se compone fundamentalmente de estas expresiones. Cabe decir que, como habíamos visto, la colonización lo que hace es reasentar en un territorio a gente que provenía de muy diversos pueblos, de muy diversas procedencias. Cada uno de ellos aportaban su propio bagaje, el que había en su pueblo de origen. Es decir, la cultura local se mezcla en estos pueblos, ¿no? Y se sintetiza al cabo de 50 años en una cultura que está por evaluar, pero es original, es propia, ¿no? Y es a partir de lo anterior y también muy determinado por los espacios y por los lugares donde esa gente vive. Tenemos las expresiones de religiosidad, San José Obrero, por ejemplo, ante la fiesta del 1 de mayo, ante toda esa carga emocional que tenía, que expresaban también los movimientos obreros, lo que hace el régimen es sustituirlo por sensibilidad religiosa, es decir, un punto de distensión para la gente, también, en fin, la fiesta, ¿no? No hay ningún pueblo humano sin fiesta. Por otra parte, los productos artesanales, todo lo que se produce, evidentemente, es patrimonio de la gente que lo produce. El Festival de las Flores, que es una iniciativa nueva y que, más allá de qué nivel, quiero decir, es cultural, porque lo hace la gente y expresa a la gente que vive en ese momento. A mí me parece una iniciativa absolutamente maravillosa porque implica a la gente con estos espacios, ¿no? Por último, la memoria de los oficios. Es decir, para la gente que se pasaba trabajando 12 horas, el trabajo no solamente era un medio de ganarse la vida, es que determinaba absolutamente cómo esa gente era. La memoria del algodón, la memoria del tabaco. Vamos a nombrarlo un poco posteriormente porque también está esto de los cultivos muy en la línea del patrimonio territorial. Como decíamos, no se entiende las áreas de cultivo del Valle del Aragón, o el Valle del Aragón como hoy lo vemos, no se entenderían sin los pueblos, y al revés tampoco. Decía lo del tabaco porque el año pasado en el museo más de dos y más de tres también turistas me decían, ¿qué son esas casitas con agujeritos
que hay viniendo para acá. Yo decía que no sé caderos de tabaco, ¿no? Y había que explicarle desde todo el proceso porque tampoco entienden para qué sirve. Es decir, no porque para lo que para nosotros es cotidiano, para la gente no solamente puede ser desconocido, sino que el hecho de descubrirlo le puede motivar a ir hasta allí, ¿no? Es muy importante eso. El turismo agrícola que existe, el turismo agrario, lo que se dedica es a ir a los sitios para ver precisamente eso, ¿no? Los paisajes. Porque, en definitiva, el Valle del Aragón es un conjunto de paisajes que son percibidos, que son retratados, que son, de alguna manera, causan una impresión y reflejan los valores culturales de la gente que los ha tratado, ¿no? Porque los paisajes son el resultado de la acción del hombre y la naturaleza en un espacio. Por otra parte, la arquitectura vernácula, que es muy importante. Veíamos en el mapa anterior que había chozos, que había, bueno, una serie de elementos que están dispersos en el territorio, que no siempre se puede gestionar porque no se puede. Este en este caso, no sé si lo reconocéis, es la Ceña del Duque, que tuve ocasión de ir con Juan José a conocerlo, que es un espacio, bueno, absolutamente asombroso y que también guarda una relación muy estrecha con la memoria de la gente. Llegado a este punto, si ya podemos decir que es patrimonio, que se compone de esas tres dimensiones, que voy a decir, ¿qué tiene que ver esto con el futuro de los pueblos? ¿Para qué necesitan los pueblos ser patrimonio? La verdad es que no todos los pueblos se enfrentan de la misma manera a la modernidad. Algunos se adaptan mejor que otros. En cualquier caso, lo que se pretende es, ya digo, generar una conciencia de cuál es el valor y cuál es la potencialidad, no para que venga nadie desde la universidad o desde la administración pública a hacer tal o tal cosa, sino para que dentro de los ciudadanos que viven allí puedan generar actividades, generar valores añadidos, dinamizar el pueblo, no solamente en la rentabilización económica, que también yo creo que es fundamental, que es lo que justifica todo esto, sino también la rentabilidad social y la rentabilidad cultural, que en definitiva lo que hace es mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que se pretende es tomar conciencia. Y para eso yo considero importante recuperar la memoria visual. Creo que sería interesante. Bueno, ya hay un banco fotográfico de Adepal que ha recuperado fotografías de los propios de hijos de colonos y de familias de esos pueblos. Se escanean y se guardan. Y de esa manera podemos tener toda esta memoria visual. Por otra parte, la memoria oral, los testimonios. Ya están muriendo la mayoría de los colonos. Y los que quedan son ya tesoros antropológicos, que lo que hay que hacer es un trabajo serio de recuperación etnográfica y de recuperación de la memoria, pero digamos serio. Por otra parte, romper los estereotipos de cara al exterior, de cara al interior también, respecto a estos pueblos y hacerlos atractivos, ¿no? para el exterior. Y por supuesto, y aquí es donde incluyo esta charla, pues si no hubiera visto lo importante no lo habría hecho, comunicar y transmitir todo esto. Entre la gente, nos hemos dado cuenta cuando fuimos a los pueblos que había gente que conocía la historia de los pueblos y la memoria casi a la perfección, pero había quizá otro sector social, también por edad y demás, que no era tan consciente, que no era tan conocedor. Pues a lo mejor sería interesante abrir espacios donde se pudieran encontrar esas personas y pudieran transmitir esos conocimientos, ¿no? y aportar ideas que salieran un poco desde la gente. Todo esto en aras del turismo. El turismo rural, el turismo cultural, el turismo de interior es el 100% del turismo que recibimos en esta comarca. Y además en España está creciendo. La gente ya está cansada del turismo de sol y playa o quizás buscan alternativas también en poco tiempo. Y lo que da como resultado es que efectivamente la afluencia turística crece en el interior y en el mundo rural. La gente de la ciudad empieza a ver el campo no solamente como algo que sirve para la vida urbana, sino también como un complemento, ¿no? Para buscar experiencias que en ningún caso se pueden encontrar en la ciudad. En cuanto al turismo tenemos, yo creo que una serie de puntos fuertes. En primer lugar está el destino turístico ya consolidado. Quiero decir, cuando alguien viene a la comarca del Valle del Aragón no viene a ver Plasencia, Ucoria o los pueblos de colonización, ni mucho menos, o una Ceña. Lo que viene es a conocer el norte de Extremadura. Entonces hace un turismo porque tiene una ruta. Estos pueblos de colonización, si en sí mismos, por ahora, no pueden ser una experiencia turística completa, sí pueden servir para completar
la visita o para completar la experiencia turística de cualquiera que se acerque a la comarca. Otro punto fuerte es que tiene un acceso fácil, quiero decir, la autovía está al lado, es decir, ya no son pueblos que están recónditos, al cual son prácticamente donde nos podemos acercar. Están cercanos entre sí, además con una orografía muy plana, lo cual da pie a que se puedan establecer algún tipo de rutas ciclables, a lo mejor en sintonía con el turismo activo, que empieza también incipientemente en el río y en otros espacios. Por otra parte, la excepcionalidad, porque si bien son numerosos en España, no se tienen en todo sitio y no todos están gestionados y, por supuesto, no todos están también conservados como estos, que si bien tienen alguna deficiencia, alguna problemática en su conservación, eso ya daría para hablar más largo y tendido, pero en cualquier caso están, yo creo que razonablemente bien conservados y son representativos, yo creo que bastante representativos de cualquier pueblo de colonización de España. Por otra parte, son auténticos porque se mantienen vivos, porque se mantienen en muchos aspectos inalterables y también, por ejemplo, en el mobiliario urbano, en la iluminación, es decir, tienen muchos elementos que son originales. Y también su entorno natural, que es un valor añadido en el sentido de su riqueza medioambiental, paisajística y bueno, toda la potencialidad que tiene también el patrimonio natural por sí mismo. Después yo creo que estas son las potencialidades que tiene, ¿no? que deberíamos tenerlas en cuenta. Por último, quería hacer una breve visión o exploración de cómo sería la memoria en estos pueblos, ¿no? Porque yo creo que en testimonios podemos encontrar puntos de vista completamente divergentes en las antípodas de unos de los otros, y esto me ha dado mucho que pensar, ¿no? Sobre qué es lo que la gente recuerda, ¿no? Si hay algo que es más verdad que otra cosa o si todo es verdad. El primer testimonio estaba con Juan José, me lo contó un vecino del Batán. Dice: al principio vivíamos en barracones cubiertos de cartón untado de betún. En verano el betún se derretía y en invierno había goteras hasta encima de la cama. Hace referencia a estos barracones, que estos son de Almería, no he conseguido mucho material fotográfico. Antes de la construcción de los pueblos ya se empezó a poner el cultivo las tierras, porque lo que era fundamental era conseguir la producción agrícola que se estipulaba para alimentar a la población. Entonces, en ese tiempo en el que se empezaban a poner el cultivo, pero las casas todavía no estaban construidas, se construían barracones y la gente vivía en esos barracones durante al menos 2 años. El contrapunto sería el rincón, que es el lugar donde pasé mi infancia. Recuerdo los juegos en la calle y las plazas llenas de niños, haciendo referencia también a la elevada natalidad que había en los años 60, ¿no? Como esos pueblos estaban llenos de gente joven, llenos de niños, tenían una vitalidad sorprendente. Y como estas dos testimonios en contrapunto, porque si yo me pregunto cómo se ha vivido en el rincón del obispo, ¿no? O cuál era la calidad de vida, pues me encontraría que ambas testimonios son reales, ¿no? Que conforman una realidad que es la misma, aunque sean contrapuestos. Por otra parte, y más en sintonía con el sentimiento que se tiene hacia el régimen franquista, Franco nos lo dio todo lo que teníamos y lo que necesitábamos para alimentar a la familia, por todo lo malo que tuvieran, que también la gente lo entienda. Y por otra parte, este testimonio lo he cogido de un documental de un colono de Albacete. Nadie nos dio nada. Pagamos hasta el último céntimo de lo que costaba todo y trabajamos como animales para pagarlo. El sentimiento de agradecimiento, es cierto que hay otros que lo sustituyen por este sentimiento de orgullo, ¿no? Porque todo lo que tienen lo construyeron ellos y ganaron todo con el sudor de su frente hasta el último céntimo. Esta gente o sus descendientes pueden tener el orgullo de vivir en un sitio que fue construido precisamente por sus ancestros, por y para ellos, ¿no? Para el porvenir. Y bueno, esto me ha servido también para poner en evidencia que en estos pueblos de organización, como en todos los otros en España, hay una diversidad. Se da diversidad de pensamiento y de expresión, y que en ningún caso está anclado en el pasado. ¿Ya? Por último, dos conclusiones como ideas clave ya para cerrar la exposición, muy sucinta. Para mí los pueblos de colonización son patrimonio,
porque tienen estos valores culturales que acabamos de nombrar y todas estas dimensiones culturales que tienen. Y en segundo lugar, creo que su carácter de patrimonio, como se ha definido, pues abre la puerta a alternativas de desarrollo sostenible. Si bien, como esto no quería decir que estos pueblos se llenarán de turistas a modo de Barcelona y que todos vayamos a vivir de turismo, pues sí, como complemento, ¿no? Como complemento a su actividad económica habitual. Y nada más, abrimos un turno de preguntas si alguien quiere preguntar algo. De esas, digamos, esas opiniones contrapuestas que has dicho al final, la última, uno dice Franco nos dio todo, el otro dice nadie nos dio nada. Sí, ¿qué? No sé. ¿Qué hay de verdad? Miren, esta es un testimonio histórico completamente válido y creo que además es compartido con mucha gente, y incluso en algunos pueblos creo que puede ser hasta mayoritario, lo cual es lógico también. Desde un punto de vista, si uno hace un poco de ejercicio de empatía histórica, ¿no? De ponerse en la situación de la persona. Evidentemente, todos los colonos, si bien el antifranquismo existió en todos lados, incluso en los pueblos de colonización hubo antifranquismo, es decir, eso no era inevitable. Pero, con todo, ahora mismo hay una diversidad de opinión y los dos testimonios son verídicos. Forman parte de una realidad común. Lo que pasa es que la historia siempre se puede leer desde todos los puntos de vista. Pero en cualquier caso, la historia la tiene que hacer esta gente. Quiero decir, se habla mucho, por ejemplo, de que eran, desde la historiografía, se habla de que son poco menos que esclavos también, agrícolas, en manos de una barata. Habría que determinar cuánto era el salario medio de un campesino español en el 62. Cuál era el sueldo medio de un campesino estadounidense en el 62 y ver cuánto ganaba, le preguntar a cualquiera cuánto ganaba y ver si efectivamente eso es cierto o no, porque la historia la tiene que escribir la gente que la pidió, no venir desde fuera a verlo, ¿no? Hay que abordarlo siempre, yo creo que desde el caso. Pero en cualquier caso, las dos opiniones son ciertas, claro. Bueno, yo he tenido un poco de relación con Begaviana y es verdad de eso que lo pagaron todos, es verdad, porque pagaron hasta la yunta, las vacas, la cría, que estaban dirigidos por ellos. Y hasta que no amortizaron todo el coste, no se hicieron propietarios. Pero bueno, la realidad es que luego se hicieron propietarios y están contentos de ser propietarios. O sea, porque a lo mejor nunca podrían haber aspirado. O sea, que no le regalaron a los colonos las parcelas, ni las casas, ni las yuntas, ni los tractores, ni. Pero bueno. Lo que pasa es que la iniciativa política, quiero decir, la iniciativa. Creo que no fue una mala iniciativa. No. Quiero decir, el desarrollo, el dio de comer a la gente. De hecho, la República ya intentó hacerlo y fue capaz de programar los ríos, pero no fue capaz de poder asentar a la gente en la zona de trabajo. Tampoco le dijeron. Hay que tener en cuenta que en el 32 hace la ley de la reforma agraria, en el 33 cambió de gobierno y el nuevo gobierno no está de acuerdo con la ley de la reforma agraria, con lo cual queda congelada, paralizada durante mucho tiempo y no se lleva. De todas formas, yo he estado leyendo la ley republicana y no aparece esta solución. Es decir, la solución es propia de. Es decir, aunque ya existía porque la necesidad llevaba siglos. Llevaba así con la necesidad imperiosa de poner el cultivo, pero la solución como tal la aporta estos tecnólogos. Un ministro concreto, en concreto creo que es Cirilo Cano. Y luego también hay una diferencia entre los pueblos del Plan Badajoz de los de aquí arriba. O sea, los del Plan Badajoz tienen muchísima vida, han creado alrededor de los pueblos, industria, transformación de tomate, de conserva, de fruta, y la verdad es que los pueblos nuestros están un poco más desangelados. Y muy especialmente, por ejemplo, el Rincón, que nunca ha tenido entidad de pueblo, porque está muy pegado a Coria, la gente era de Coria, no ha dejado de ser de Coria, y
ve claramente a alguien que tenía que hacer rincón. Parece que la gente no. Sin embargo, hay pueblos en Badajoz, incluso en Cáceres, Vegamián, que está un poco más aislado, ha llegado a ser un pueblo. La verdad es que Vegamián es un pueblo digno de mención por la arquitectura, por el arquitecto, por el planteamiento. Hoy he estado leyendo antes de venir aquí cómo pensó el arquitecto hacer el pueblo, la población, que se tiene una extensión muy grande. Mientras las normas que daban es que no podía estar la parcela a más de 3 kilómetros del núcleo del pueblo, y empezaron a hacer muchas edificaciones en cierta zona, ya como un pueblo satélite del pueblo. Entonces, pues, allí sí que la gente empezó a sentirse del pueblo, y de hecho llegó a ser cantidad. Lo mismo que pasó con Aragón del Río, que antes se llamaba el Caudillo. Ese tiene otra filosofía de por qué es más pueblo, porque ahí realmente se habitó con la gente que se ocuparon del Granadilla. Entonces, toda la gente que quitaron de Granadilla, el que quiso se vino aquí, y al final pues realmente ya era pueblo desde el principio, porque tenía el mismo patrón, los mismos vecinos, y casi era la misma gente. Pero pasó también con Alejo, me parece, y también de Talaverilla, que lo cogió el Pantano, y también toda la gente de Talaverilla fue allí, y también empezó a tener como una entidad. No era más tan dependiente del pueblo matriz como otros pueblos, como el Rincón. La Puebla, bueno, a lo mejor tiene un poco más, es más pueblo. Y en cualquier caso también están concentrados, es decir, que se puede hacer un desarrollo de manera que sean complementarios los unos a los otros, que den servicios. Por ejemplo, existe ya un museo de la colonización en Aragón, por ejemplo, que ahora mismo estaba cerrado cuando fuimos, por motivos excepcionales. Y en cuanto a Vegaviana, el nodo que aparecía trataba sobre los pueblos del enlace de Borbollón y Vegaviana. Vegaviana además tiene la peculiaridad que se construye respetando su riqueza forestal, es decir, que allí donde había un árbol no se construía, se adaptaba el pueblo a los árboles. De todas formas, en otros pueblos, como el Rincón, lo que hacen es reforestar, ponen unos pinos en las esquinas, ¿no? Se plantan árboles también para una pretensión paisajística. Sí, el caso de Galiana es quizá el más conocido, se ha investigado mucho sobre todo en arquitectura y demás, no solamente por ser de la Sota, no, de Fernando de Aramos, no solamente por ser de Fernando de Aramos, sino porque se hizo una exposición muy grande en Madrid y tuvo mucha cobertura, y luego esa exposición pasó a toda Europa y después a todo el mundo, es decir, casi muchos arquitectos conocen de Galiana, era muy reconocido. Tuvo dos o tres premios en Moscú, sí. Y bueno, hizo varios pueblos. Sí. Tiene como particularidad que cada pueblo, en fin, los pueblos, es que el nodo, la verdad, que era un documento excepcional, así una lástima no poder ponerlo. Cada pueblo recuperaba elementos de su arquitectura tradicional, los pueblos de Toledo, los campanarios eran los campanarios típicos de Toledo, ¿no? Y en el caso de este pueblo, lo único que se hace es imitar la arquitectura tradicional con los materiales de siempre, pero con técnicas y con diseños absolutamente nuevos. Fíjate, eso de los materiales, que trae de la memoria del proyecto de Puebla de Argel. Así como Vegaviana, sí que se hizo de pizarra y tal, aquí dice que se haga de ladrillo, de medio pie, porque como no hay piedra, pues es más fácil hacer cerámica. Que tú has dicho de una fecha, pero que yo tengo aquí una parte del proyecto, fue de 1957. ¿Este proyecto? Aquí en 1957 lo que veíamos en el 57, en la imagen anterior, era, no sé si esto... Ya era del 56 las fotos de los americanos. No, es que digo el plano, es que he traído un plano y está fechado en Madrid en 1957. ¿Pero es el pueblo? Lo que veíamos en la imagen anterior, en el mapa, era ya la marca de la maquinaria. Bueno, claro, es que pero siempre precede el proyecto agrícola de los campos al pueblo. Sí, sí. Era muy famoso los barracones que hicieron, y la gente empezó los barracones y luego pasó las casas. Y bueno, otra cosa que decía, lo de las casas, un poco había dos o tres tipos de casas, depende de la
de las familias que llegaran a los hijos que tuvieran. Y luego, aparte, no, pero en Colón ya había dos tipos de casas. Y luego había clases de obreros y de los funcionarios de la. Fundamentalmente la diferenciación que había era una diferenciación laboral profesional. Evidentemente el médico no podía tener la misma casa que un campesino, tampoco era deseable, porque el campesino tiene otras necesidades completamente diferentes a las del médico o a las del propio perito. Es decir, también la estructura jerárquica de la sociedad de la época se ve reflejada en los distintos tipos de arquitectura. ¿Los arquitectos fueron diferentes de Puebla y Rincón? ¿Y qué superficie? Yo desde Puebla te lo puedo decir. ¿Qué superficie se concedía? De Puebla es Germán, Valentín. Pues creo que dependía la. De Rincón no lo sé. Dependía de la calidad de la vida. Sí. Zonas que eran peores eran más escalientes, zonas que eran más fuertes. No, cuatro escalientes. No sé, con cuatro terminaron con siete. ¿Y las puertas son más grandes? ¿Qué era peor? Realmente podemos decir que esa superficie que se concedía, independientemente de que fueran mejores o fueran tiendas, cada familia, cada persona, ya podía tener excedente para ahorro. ¿Y para mandar a un tesoro de universidad? Sí, sí. ¿Y vos, no? Sí, sí. En esa finca de Tenerife vivía una familia de 12 hijos y vivía de puta madre. Pues ahora, ¿qué pasa? Que la circunstancia ya dice, ¿no? Pues estamos hablando de ser de pero trabajaba con la familia y si tenía mucha, además, recuperaba dinero de muchos sitios. Tenía vacas, tenía leche, tenía muchas maneras. Lo que yo pretendía poner en relieve es que las experiencias de cada uno, quiero decir, aquí estamos hablando de que se construyeron más de 200 pueblos. En cada pueblo, cada familia tenía una situación diferente. También hubo, como hay testimonio, de gente que se pasó con deudas con el Instituto Nacional de Colonización muchos años porque no consiguieron sacar la rentabilidad. De hecho, la productividad agraria que se obtenía no era la que se esperaba en algunos casos, en otros sobrepasaba. Pero quiero decir que lo que yo pretendía demostrar con este tipo de confesión, digamos, de testimonio, era expresar la diversidad de experiencias que tiene la gente, porque al final cada familia vivió estos procesos de manera individual, ¿no? Cada uno tiene una percepción, por tanto, diferente del mismo fenómeno, porque cada uno lo vivió de manera diferente. En los pueblos de colonización, los colonos tenían que presentar un justificante de buena conducta que se pedía en la parroquia y gobierno civil. Es decir, que ya se aseguraba que aquel que se beneficiaba, porque evidentemente esto es un beneficio que promueve el Estado, toda aquella persona que hubiera estado significada anteriormente no podía participar del mismo, igual que estaba sistemáticamente excluido de cualquier tipo de beneficio que pudiera brindar el Estado. Es decir, que también es una manera de consolidarse, aparte de sacar España de aquí. Las dos cosas son absolutamente distintas. Es decir, en cuanto a la pregunta si era dependía, también en otros pueblos donde el cultivo era más intensivo, se daban más hectáreas y se plantaban otras cosas, es decir, dependía mucho. Hombre, tú y yo somos historiadores. Y yo sé positivamente que después de la muerte de Franco, pues se pusieron de moda la comunicación de algunos estudios que decían que obviamente los pueblos de colonización poco más que eran para mantener una economía de autosubsistencia. La pregunta, pues, ¿qué ha hecho? Pues aquí gente que modelo que ha vivido ese tema. Bueno, pues tener una opinión también. Sí, no. Como de hecho se ha manifestado. Lo que no has mencionado nada de la educación de los pueblos, de los colegios. En todos esos pueblos había su colegio y su. Ya, estoy aquí con una angustia con el micrófono. Sí, en la escolarización no solamente era una cuestión exclusiva de los pueblos de colonización, la escolarización ya se había empezado a dar en el régimen de 1955. Es decir, que ya se venía dando con anterioridad. Todos los movimientos de escolarización también era un anteproyecto de la República, ¿no? Con leyes de educación y demás.
si podemos hablar, claro, el nivel de educación, de escolarización, aumentó, no sabemos si el nivel de educación. De todas formas, en el sector de la escuela, pues los maestros fueron purgados sistemáticamente y al final lo que se aprendía era lo que se podía enseñar, nada más y nada menos. En los medios de comunicación, también el nodo, si viéramos el nodo que había puesto entero, nos damos cuenta que los medios de comunicación daban a la gente una serie de información, pues, triunfalista, quiero decir, hemos sacado no sé cuántas toneladas de la gente, eso le gustaba, ¿no? Porque estaba pasando hambre y lo que necesitaban era precisamente eso, ¿no? Pero luego a lo mejor te sale Carmen Sevilla un rato, luego te salen los españoles en Holanda, cómo viven, es decir, son todo informaciones muy puntuales que no permitían tampoco hacerse una idea de cuál era, quiero decir, una persona en los años 70 en el Rincón del Obispo vivía, pues seguramente, porque además es donde tenía su familia, además es donde tenía todas sus raíces, todos sus enseres eran suyos, evidentemente, pero cómo vivía el mismo campesino realizando el mismo trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, en California, con qué nivel de renta, ¿no? o qué nivel de beneficios podía tener. Es decir, yo creo que todo es relativo y yo creo que ha habido gente que la ha pasado mejor que otra. Sí. Voy a hablar sobre los comentarios que se han hecho. Sí. En principio yo creo que la tierra que se asignó a cada colono, como ha dicho aquí el compañero, pues era la propiedad con arreglo a la fertilidad que tenía su tierra. Que uno se arruinaron y otro hicieron frente al pago de lo que habían dado antes de la casa, de las vacas, de los mulas, es verdad, pero ahí sí que se ve que todo el mundo partía del mismo punto y uno, por su habilidad o por su trabajo, llegó más lejos y otros se quedaron más atrás. O sea que no había que los que no vivían, claro, no vivían, pero a todo el mundo le dieron en principio lo mismo. Para mí, de verdad que a la hora de estar denostado el tema de los pueblos de colonización, yo creo que solo por el hecho de los mismos rasgos. Si lo hubiera hecho la República, hubiera sido la reforma agraria más progresista que podía haber. A este rango, pues, para decir que no, pero vamos, él tuvo la habilidad y pienso que hasta la apertura viste, hasta para contratar a los arquitectos. Y de lo que se hizo a lo que después
resultó, si el modelo de colonización hubiera sido óptimo para desarrollar la agricultura y la economía española, se habría seguido dando con el paso del tiempo, pero sin embargo es un proceso que se da en España 20 años y no se puede dar, porque se entiende que es una solución, un experimento, porque nunca se había hecho antes, bueno, se había hecho, pero de manera muy parcial, es un experimento, pero después tiene unos resultados que yo creo que evidentemente no son malos, son limitados, es decir, que no se lleva a cabo más, y de hecho el IMC acaba desapareciendo precisamente porque el modelo bueno, se establece en otro. También este modelo es muy curioso, es propio de una economía concreta, la que lo posibilita. Aquí se plantaba algodón. Ese algodón que cultivaba el extremeño se iba a Cataluña. En Cataluña otros extremeños que estaban allí de migrantes lo convertían en textil. Y luego los propios extremeños que cultivaban el algodón compraban en la ropa Preta Porter, que era al principio de los 60, y era textil catalán. Es decir, que eso era una economía circular, era una economía nacional. Lo que pasa es que los modelos económicos han cambiado, nuestros mercados ahora son internacionales, y eso sería impensable. Y esto lo que ha dejado a los pueblos de colonización con, efectivamente, la gente tiene parcelas muy pequeñas, y entonces el sistema parcelario, que antes era óptimo para dar de comer a mucha gente, ahora pues no puede mantener a los pueblos. Entonces eso es un problema heredado, quiero decir, no porque eso no creo que estuviera previsto tampoco, porque nadie es adivino, pero yo creo que es un problema que se tiene ahora. Yo creo que no fue un experimento, y no se amplía más porque realmente a lo mejor ya es que no hay suelo para poder hacer más riego, y ahora mismo tenemos la experiencia de hace 4 días de que unos riegos que tenían programados no se van a hacer por guareña por ahí, porque resulta que es costoso, pero si es que a lo mejor ya no hay ni agua ni suelo para poder hacer más riego. Y es verdad que las parcelas son más pequeñas, lógicamente se han mecanizado muchísimo, con lo cual ya un tío puede llevar 50 hectáreas y antes necesitaban para 50 hectáreas 50 personas. O sea, pero no es que fuera un experimento, fue lo que se hizo en su momento, que ahora ha ido evolucionando y ya ha mecanizado el campo. No es un experimento con una connotación negativa, quiero decir, es algo que se había intentado antes, pero de manera muy parcial, desde luego que no con esto. Quiero decir, ¿sabes en qué se inspiran estos modelos? Estos modelos se inspiran en la colonización que hace Mussolini en Cerdeña, que hace pueblos muy parecidos. También se inspiran cuando viene un ministro americano de Agricultura en modelos que se estaban aplicando en el medio oeste americano, todos los vaqueros y todo esto. Es decir, que había ejemplos, había precedentes, pero algo así, o planteado así, de hecho, si fue un modelo, si se distribuyó por toda Europa y tuvo su difusión, es precisamente porque era algo nuevo. Con lo cual yo interpreto que ese factor de novedad lo que implica que es un experimento sensuntito, pero quiero decir, se había intentado, pero desde luego que no tiene esta amplitud. Respecto a lo mejor que ya no existía más territorio que fuera susceptible de ser colonizado, puede ser. No sé, que no sabe decir. Puede ser, en cualquier caso la solución se terminó más mal, o sea. Puede ser por agotamiento, puede ser por agotamiento. Pero ha durado un tiempo, bastante tiempo, y la gente ha vivido perfectamente. Ahora ya no, porque ya restaron. Es que ya a lo mejor muchas parcelas de 3 hectáreas no pueden sembrar tomates porque la máquina no le da ni para dar la vuelta. Y necesitan una gente chévere. Yo creo que en definitiva hay que preguntarse qué hacemos. ¿Por qué no sembramos algodón, que tú has dicho antes? Bueno, pues porque ya no es rentable, porque hay países que lo producen más barato que el otro y no podemos. Estamos en el sector sistema productivo de la economía. En su momento, el algodón era como el caño, se ha ido a la catacumba. Ese es el problema de la. Yo he tenido un desarrollo de 30 hectáreas de maíz en los años 80 y sin subvenciones me daba dinero y con tierra a ganar. Y ahora no es rentable casi ni siendo todo. ¿Por qué? Eso está muy claro. No, antes, en aquella época, el gasoil de un cartón valía 12 pesetas. El abono valía 22. El agua de los pantanos valía a 8.000 pesetas. Estas las cuentas ahora empiezan a ver que no empieza a subir. Y el maíz vale poco más o menos. Lo que ya no es rentable. No, 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 no,
político lo hubiese levantado en el campo. Sí, bueno, lo había dicho un poco al lado, lo había dicho Pedro. Ese modelo se aplicó en otro. De hecho, lo que pasa es que no sé hasta qué punto está previsto. Es decir, o no sé hasta qué punto está previsto en todo, por lo que yo he estado viendo. Es decir, sí, seguramente que se hubiera quitado industrias de transformación de eventos privados, pero sí, había empleado. De hecho, aquí en el ejemplo de Notar, ¿no? Notar ha tenido una industria de cirugía bastante importante. Y por ejemplo, ahí funcionó, pero funciona hasta cierto punto. Quiero decir que es que ahora mismo lo rentable no es combustible. De forma que funciona la recambio. Bueno, una cosita, ya que no tenéis nada que contar, que sepáis que estamos en ello, unas actas de la jornada con las cuatro conferencias y que en un futuro, espero próximo, las tengamos editadas y las podéis adquirir a un módico precio. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, gracias. Hasta aquí ha llegado de las jornadas de Corriente Religiosa.